Desde el año 2010, proponemos reflexionar sobre temas de agenda que tienen como protagonista el bienestar de las personas, la competitividad de las organizaciones para gestar impacto social positivo en las comunidades de Iberoamérica. Te invitamos a sumarte a El Observatorio del Trabajo, el programa radial de investigación social del trabajo y el empleo pionero en su temática, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedores y relaciones del trabajo, con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, embajador de Startup OLE en Argentina. Aquí comienza el Observatorio del Trabajo, temporada 11. 10 años añadiendo valor al mundo del trabajo. Bienaventurados ustedes, los seguidores del Observatorio del Trabajo, quienes son los protagonistas de este tiempo. Y juntos vamos a gestar un liderazgo proactivo para que las organizaciones en la gestión de su fuerza del trabajo puedan hacerlo de una forma más proactiva, más sana, más saludable para las personas, para las empresas y empresarios y para la comunidad. ¿Cuánto tenemos que aprender de lo que estamos viviendo en este tiempo? En el día de hoy tenemos una propuesta interesantísima. Saben que es el programa del mes de octubre relacionado a recursos humanos. Y en el día de hoy vamos a tener la oportunidad y el privilegio de tener con nosotros a Francisco García Cabello, director, CEO y fundador del Foro de los Recursos Humanos, ese programa que tiene 18 años, que también nosotros nacimos siendo un programa de investigación social, de temas laborales, ellos de recursos humanos, pero nos va a contar todo lo que vinieron haciendo y fundamentalmente cómo observan que se está liderando a la gestión de la fuerza de trabajo en estos tiempos. Perdón, También tenemos la sección de investigación social a cargo de Vicente Españolo, que nos va a hablar sobre la gestión en el día de hoy. El compacto de noticias preparado por el investigador social Jorge Alberto Potente, cofundador en conjunto con quien les habla y con todo un equipo de trabajo de este Observatorio del Trabajo que lleva los primeros 10 años. También vamos a tener la sesión con Alfredo Vela Zancada de TIC y Formación, a quien lo felicitamos porque la revista Forbes de España lo seleccionó entre uno de los 100 influencers que apuntan a mejorar el marketing, la marca personal, esas personas que inspiran entre 100 grandes talentos que están allí. Nos va a hacer una sesión increíble. Y también las experiencias directivas con Gerardo Soula, este experimentado directivo y consultor, que también desde Barcelona nos va a hacer un resumen de lo que fue la escuela de verano del Foro de los Recursos Humanos. Y la entrevista del día con Francisco García Cabello, CEO y fundador del Foro de los Recursos Humanos. Vamos a ver qué nos dice Vicente Españolo con esas innovaciones sociales. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio ideas para innovar. Con el licenciado Vicente Españolo. ¿Cómo le va, Vicente? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Algo sobre la gestión, puede ser? Buenas noches, escuchas. Gracias, Juan. Seguimos poniendo foco en la gestión. Abrazo a la primera línea de salvataje de pandémico. Nuestras condolencias a quienes perdieron afectos. Sembremos innovación social para cosechar un futuro humano.
Nuestra semilla es la resignificación, la cual aplicada a los conceptos podremos comprender los contextos a fin de adecuar conductas. Insistimos, no mandar a pérdidas la dolorosa y desafiante experiencia a la que nos expuso la pandemia. ¿Podremos dar respuesta con los modelos de gestión tradicionales a desafíos inéditos? En el programa anterior señalamos que el working at home, trabajo en casa, quedó incorporado al proceso productivo, el hogar del trabajador. Anteriormente, con el celular, solamente se incorporó el tiempo privado del trabajador. Ahora se incorporó al proceso el hogar, A, la infraestructura, B, tiempo personal, C, relaciones privadas, roles y afines. La gestión, que es la única herramienta para llevar a cabo algo, la aplicaba en una realidad conocida hasta el 2019, de cambios organizacionales segmentados de adentro para afuera. La realidad pandémica, el cambio, es universal en tiempos secuenciales y global, pero de afuera hacia adentro. El concepto, la realidad, ha llevado millones de páginas desde Platón, 427-347 a.C. a la fecha, que con su alegoría de la caverna dice que estando adentro solo vemos sombras de lo que está afuera y que para acceder al conocimiento tenemos que salir y nos produce dolor conocer la realidad. Con la contribución que está haciendo la tecnología para sortear las limitaciones del aislamiento, muchos creen que con las máquinas, robots, inteligencia artificial, etcétera, se resolverán todos los problemas por él generado. Víctor Hugo, en 1802-1885, advertía: las que conducen y arrastran el mundo no son máquinas, sino ideas. El otro día, yo, para averiguar cuándo cerraba y cuánto debía pagar por mi tarjeta, tardé 45 minutos por la cantidad de opciones. Esta aparente eficacia organizacional, curiosamente, transfiere al cliente usuario el tiempo improductivo de las opciones que no necesita. Cuidado que estamos hablando con máquinas. Para comprender la realidad apelamos a Immanuel Kant, 1724-1804. Dice, el postulado para el conocimiento de la realidad de las cosas exige una percepción, por consiguiente, una sensación de conciencia del objeto mismo, cuya existencia de conocerse, pero es preciso también que este objeto concuerde con alguna percepción real, según las analogías de la experiencia, las que manifiestan todo enlace real en la experiencia posible. ¿Cómo desarrollar la sensación de conciencia del objeto mismo cuya existencia ha de conocerse, según Kant? Mi experiencia a través de los servicios profesionales para activar la gestión, SPAC, aplicando la metodología Trasnovus, para que la gestión deje de ser un gesto y se convierta en un proceso de gestar para dar nacimiento y vean la luz, como decía Platón, vean la luz, los resultados deseados, como decía Platón, no solo sea una respuesta al tema, problema o necesidad, sino que su logro desarrolla la profesión, al profesional, la organización y la comunidad. Para ver y escuchar más allá de la apariencia, el método Trasnovus en el campo de la mirada y la escucha propone el proceso para eliminar la apariencia, que lo sintetizamos en un acróstico, que es cosa B para la mirada y cosa B para la escucha. ¿Qué es la cosa B? Hay que compilar los hechos, la información, organizarla, suplementarla, analizarla, verificarla y ejecutar. Eso es para la B.
y en el caso de la escucha, y era grabar, escucha y ejecutar. Y como siempre recomiendo preguntarse uno, ¿en qué contribuyó a este tema? Kant preveía, vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. Y yo les propongo que al mirar y escuchar la nueva realidad, hagámoslo con lo mejor de nosotros. Buenas noches, escuchas. Gracias, Vicente Spanulo. Vamos a escuchar la selección de noticias que nos preparó el investigador social Jorge Potente. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el Compacto de Noticias. Estudian la creación de un euro digital. El Banco Central Europeo publicó un informe el pasado viernes en el que destaca la intención de poner en marcha el llamado euro digital, un proyecto ambicioso que tiene como objetivo la creación de una divisa digital europea. En tal sentido, se iniciará una consulta pública el día 12 de octubre del corriente año y luego el Eurosistema decidirá a mediados del año 2021 si lanzar el proyecto o no. Destaca el informe que sería un complemento del efectivo, no un sustituto. El Eurosistema continuará emitiendo efectivo en cualquier caso. A pesar de que la idea no es nueva, la situación actual creó el escenario ideal. En primer lugar, un aumento de la demanda de pagos electrónicos en la zona euro que reclamaría un medio de pago europeo digital libre de riesgo. En segundo lugar, un descenso significativo del uso del efectivo como medio de pago en la zona euro. En tercer lugar, la creación de medios de pago privados a escala mundial que podrían generar problemas regulatorios y representar riesgos para la estabilidad financiera y la protección del consumidor. Y un último motivo es el uso generalizado de dinero digital del Banco Central emitido por bancos centrales extranjeros. Recordemos que desde este compacto venimos informando que economías de peso ya se han adelantado en el estudio de este manejo de criptomonedas como China y Rusia, por lo que proteger el euro sería un motivo por sí mismo. Las claves de la nueva normalidad son la adopción de las IA, inteligencia artificial, y la formación de profesionales. Un reciente estudio de Microsoft sobre el nivel de capacitación de los profesionales españoles en tecnologías de inteligencia artificial señala que la implantación de estas, junto con una apuesta en la capacitación digital del capital humano, es la clave para hacer que las empresas sean más competitivas. Este es un momento sin precedentes para todas las empresas, independientemente de su tamaño, sector o geografía, comentó Antonio Budía, director de operaciones y marketing de Microsoft en España. Los próximos meses y años serán fundamentales para la mayoría de las compañías en nuestra adaptación a la pandemia y sus consecuencias. Y subrayó, la inteligencia artificial está en el corazón de la transformación digital hacia una economía de datos y desempeñará un papel clave para ayudar a las empresas a ser más ágiles y competitivas. Según el informe, el 37% de las compañías españolas ya se encuentra en fase de exploración de procesos y los profesionales encuestados ven un vínculo claro entre el uso de inteligencia artificial y el valor de estas tecnologías que aportan a su estrategia de negocio. El 95% de las empresas líderes en innovación afirman obtener valor de las IA. El estudio de Microsoft demuestra que con la implantación de estas tecnologías, además de aportar más valor a las estrategias de negocio, va directamente ligada a un mayor esfuerzo por mejorar el ingenio humano, la capacitación y formación de sus empleados y la creación de una cultura positiva orientada a la innovación. Esto se traduce en profesionales más motivados y con mayor capacidad de adaptación en situación de crisis. El estudio arroja que las organizaciones líderes en el uso de estas tecnologías han dedicado muchos más recursos y herramientas que otras para mejorar las competencias digitales, técnicas y de resolución de problemas de sus empleados. Por lo tanto, cuentan con un dividendo de innovación que los posiciona mejor para competir en el mercado actual y hacer frente a los requisitos de los clientes en este nuevo paradigma. Les dejaremos el vínculo para que los interesados accedan a mayores datos a través de la interesante página española Equipos y Talentos. Primera edición del programa de Emprendedores 2020.
El gobierno de la ciudad realizó el lanzamiento del programa de emprendedores, cuyo fin es brindar una alternativa a la empleabilidad de personas con discapacidad mediante la modalidad de empleo independiente. El mismo es llevado a cabo en articulación con el Programa de Empleo Independiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la Dirección General de Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad y la Asociación Civil La Usina. El objetivo del programa es capacitar, acompañar y financiar emprendimientos productivos de personas con discapacidad que residan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El anuncio fue a través de la página oficial buenosaires.gov.ar, aunque aún no han dado mayores precisiones sobre requisitos, condiciones, fechas, etcétera, por lo que esto es más bien una alerta a los posibles interesados para que estén atentos a cualquier novedad al respecto. Cuando recibamos más información, por supuesto, la compartiremos. Y hablando de emprendedores, primer mercado virtual del Gran Buenos Aires. Tras el lanzamiento de la interfaz www.compraen3f.com.ar, se puso en funcionamiento desde este mes el primer mercado digital del Gran Buenos Aires. En el municipio bonaerense de 3 de febrero, dieron la posibilidad entonces a productores de ese distrito de vender productos y servicios de manera online, no solo a sus vecinos, sino también fuera de las fronteras de 3 de febrero. Se trata de la primera experiencia de un shopping virtual donde la municipalidad impulsa y facilita el comercio local. Los comercios que ya tienen un sitio web o tienda virtual se pueden sumar y a los que no la tienen desde la municipalidad van a asistirlos en forma gratuita para que puedan hacerlo. El lanzamiento se vio potenciado obviamente por los cambios de hábitos provocados por la pandemia que consolidaron el consumo de manera remota usando tecnología. Muchísimas gracias, Jorge Alberto Potente, siempre su claridad, su investigación y su dedicación a informarnos sobre los temas más salientes de cada semana. Les quiero comentar que el doctor Julio César Nefa nos hace llegar una charla que va a haber que se llama Ciclo de Conversatorio, organizado por la Asociación Iberoamericana de Orientación Educativa y Laboral, AIDOEL, sobre algo que nos ocupa y seguramente es la mayor generación de demanda de empleo, que es el trabajo en empresas de plataforma y el contexto actual. Va a estar una experta de la Organización Internacional del Trabajo, un experto en temas laborales sobre de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, la Universidad del Estado de Sao Paulo y el CEI CONICET, que el doctor Nefa pertenece ahí. Y bueno, recomiendo, esto va a ser el día 9, va a ser vía Zoom. Ya pueden entrar a nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org o a nuestras redes sociales, Juan Domingo Palermo en LinkedIn, el Observatorio ODT en Instagram, en Facebook el Observatorio del Trabajo Argentina o en Twitter @elobedeltrabajo, y ahí pueden encontrar en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org todo lo referido a la temática. También les quiero comentar que esta semana van a tener un artículo muy interesante para conflictos de este tiempo sobre negociación, la mejor negociación posible, por el autor Jorge Miralles Andas. Él nos va a incorporar algunos conocimientos de cómo a través del deseo de las partes puede llegarse a un acuerdo posible. También les cuento que el viernes 16 de octubre, con el Observatur a las 11 de la mañana, vamos a estar realizando el cuarto webinar sobre el turismo. En este caso va a ser innovación, desarrollo y sustentabilidad
con expertos de Israel, de España, de Ecuador y de Argentina, y nosotros vamos a estar ahí con el Observatorio del Trabajo. Y también les comento que mañana culmina el 7º Summit de Capital Humano, organizado por PAE Assisten, PAE Global, que nos hizo llegar el doctor Silveiro, y estamos siendo nosotros acompañando esta actividad. Acabamos de terminar un evento muy importante con varios líderes de distintas posiciones de recursos humanos sobre salud, seguridad y recursos humanos, con expertos de seguridad e higiene, con expertos científicos, y nosotros presentamos una ponencia también. Bueno, con esta noticia nos vamos a escuchar, a ver lo que nos dice el premiado Alfredo Vera Zancada, que la revista Forbes de España lo seleccionó uno de los 100 influencers. Así que cruzamos el charco, nos vamos a Valladolid. Alfredo. Un saludo a todos. En esta ocasión nos acercamos a ver 12 formas de atraer el talento a tu empresa y de retenerlo. La primera sería la cultura de la empresa. Es uno de los elementos más importantes de formas de atracción al talento. Las empresas que tienen culturas antiguas, añejas, rancias o ancladas en el pasado, pues la verdad es que no atraen mucho al talento bueno, ¿no? Luego los CEOs. Un CEO con engagement, con buen carisma, que haga un buen trabajo y que tenga una muy buena reputación, hará que el talento quiera trabajar en esta empresa. La visibilidad es otro de los factores. Una empresa que sea visible, digamos que dé visibilidad a sus trabajadores y demás, también conseguirá atraer a los mejores talentos. Luego el desarrollo de la marca personal. Hay empresas que no permiten a sus trabajadores que desarrollen su marca personal o que lo ven con malos ojos. Bueno, pues eso también retraerá a muchas personas con talento a la organización. Luego el sistema de selección. Hay sistemas de selección para integrarse en las compañías que son muy antiguos, muy rígidos o poco adecuados para los tiempos que corren. Eso también le retraerá. Luego la marca empleadora, todo el tema del employer branding. Una marca empleadora mala pues frenará al talento, una marca empleadora buena lo atraerá. Es uno de los principales intangibles de las organizaciones a la hora de atraerlo. Luego proyección de futuro. Una persona que está en una empresa y no tiene proyección de futuro, pues al final se cansará y se irá a otra. Es decir, bueno, tenemos que darles proyección de futuro a los trabajadores. Por supuesto, el ambiente de trabajo. Un ambiente de trabajo malo, hostil, con malos rollos y demás, pues frenará mucho las ganas que una persona pueda tener de trabajar en esa organización. También la flexibilidad, todo el tema de la conciliación, teletrabajo, flexibilidad organizativa, que sea una empresa que se adapte a los cambios, que sea una empresa innovadora, también ayuda mucho. El salario, evidentemente, hay que pagar a la gente el salario que se merece. Si no lo haces tú, pues lo va a hacer otro. Luego también es importante que la empresa tenga buena reputación y que tenga casos de éxito que mostrar al mundo. Es decir, si yo he visto que en una empresa han trabajado grandes talentos similares al mío, digamos, parecidos a lo que yo puedo ofrecer, pues me sentiría atraído. Si no, directamente, pues no querré trabajar en esta organización. Y por último tenemos la transparencia. Transparencia es una de las cosas que deben de cuidar todas las organizaciones, tanto la transparencia interna como la externa. Una mala transparencia, pues la verdad es que no atrae mucho. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Alfredo Vera Zancada, y nuevamente felicitaciones por estos logros y estas validaciones que son siempre tan importantes. Este salario emocional que nos habla siempre justo quien vamos a dialogar ahora, Gerardo Soula, consultor hoy, pero además un experimentado directivo de recursos humanos que ha transitado distintos puntos del globo, y va a ser una introducción a lo que fue el 18º Foro de los Recursos Humanos que se celebró hace días, de tantas actividades que tiene el foro, para empezar a conocer un poco
lo que es este gran programa. ¿Quién no lo conoce? Pero ¿quién no va a conocer el Foro de Recursos Humanos? Gerardo, muchas gracias desde Barcelona, ahí. Hola, buenas noches para los amigos que nos escuchan desde Argentina y desde Barcelona también. Y para toda España, por supuesto, y Latinoamérica. Va a ser un privilegio para nuestro programa de hoy contar con la presencia de don Francisco García Cabello, que es el fundador y CEO del Foro de Recursos Humanos de España, y Juan va a tener la oportunidad de tener una entrevista en la última parte del programa de hoy. Y como tal, nos gustaría contarles sobre el Foro de Recursos Humanos de España, que se celebró este 30 de septiembre. Fue su 17º encuentro anual en Madrid, y vamos a contarles, como les decía, algunas de las reflexiones de dicho encuentro. Francisco García Cabello, dio arranque a esta importante cita de los recursos humanos, señalando que es un momento en que los recursos humanos y la salud tienen mayor peso, importancia e impacto. Tiene mayor impacto, como nunca se ha visto, en momentos en los que la comunicación y el valor de las personas están en el centro de todo. Por otro lado, Francisco Bermúdez de Capgemini nos dijo que la pandemia ha sido un duro golpe en el que ha tomado fuerza el valor de las personas y las áreas de recursos humanos. Estos profesionales tienen una gran responsabilidad y oportunidad para posicionarse, nos decía Bermúdez de Capgemini. Por otro lado, Elena Jiménez, que es la Managing Director de SPEX España, nos destacó el factor humano en los procesos de aprendizaje. Nos dijo Elena que la formación ha dejado de ser un destino para convertirse en un camino. Los conocimientos se quedan obsoletos y esto nos lleva a crear modelos de suscripción en los que la experiencia sea continua. Aquí surge el aprendizaje como un servicio en empresas. Además, ha considerado que todo lo que puede ser automatizado y digitalizado en el mundo de la inmediatez y el impacto está teniendo un crecimiento exponencial, por lo que la personalización de la experiencia está siendo clave, donde se unen tecnología y factor humano. Como dato, Elena Jiménez nos explicó que hay más de 1.000 millones de personas en el mundo que están en situación de emergencia al necesitar readaptar sus habilidades. Nos dice que ya no se puede volver a hacer lo que antes hacíamos y la formación digital es esencial. Por otra parte, bajo el título de Oportunidades y tendencias ante los nuevos entornos laborales, tuvo lugar una mesa de debate con relevantes directivos de empresa. Allí se destacó que el liderazgo de los directores de recursos humanos en las empresas durante la crisis, apoyados en la comunicación, la humanidad y la tecnología, y además ha transmitido diferentes cuestiones relacionadas con las nuevas tendencias en los recursos humanos y las nuevas oportunidades tras el paso de la pandemia. Los nuevos tipos de liderazgo, las experiencias del empleado, la conciliación o el teletrabajo, entre otros temas. En palabras de Arancha Torres, vicepresidenta y directora de Recursos Humanos de Capgemini, aquella empresa que apueste por la flexibilidad y la conciliación tendrá una ventaja. La retención de talento, el mercado que conocemos ha cambiado, al igual que los valores que ahora se centran en las personas y la salud. Y aconseja a los directivos de recursos humanos presentes en la reunión que no perdamos todo lo que hemos conseguido tras estos meses de adaptación y seamos flexibles con la vuelta a la oficina y las necesidades de los empleados. Los recursos humanos juegan un papel muy importante en la buena gestión. José Antonio González, director global de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Hewlett Packard Enterprise, ha afirmado que la pandemia es la mayor disrupción que ha vivido la sociedad en 80 años y ha abierto la sensación de enorme vulnerabilidad. El mundo ni va a volver a ser el mismo ni es sostenible. Estamos destinados a cambiar los esquemas. En su opinión, ha quedado demostrado que las empresas son un bien para la sociedad, porque tienen la fuerza para salir de la crisis y mejorar el mundo en aspectos de sostenibilidad. Federico de Vicente, CEO de Gympass, señalaba que la empresa se está notando una mayor preocupación por la salud y el bienestar de los empleados, algo que debería quedarse para siempre en todas las compañías, lo decía de Vicente. El compromiso de los equipos es lo que hace que sigamos adelante y tenemos que cuidarlos desde recursos humanos, añadía. David Martín, director de recursos humanos de AF Steelcase, ha hecho hincapié en las herramientas digitales. Por la situación vivida, a veces no hemos podido dar lo mejor de nosotros mismos
y gracias a la tecnología hemos sido capaces de pasar el bache. En nuestro caso, nos decía Martín, los conocimientos que tenemos en ello nos hizo anticiparnos. Begoña Díaz Varela, directora de Recursos Humanos y Relaciones Laborales en la Agencia Española EFE, ha hablado desde la propia experiencia. Nos decía, pasamos del 10% de teletrabajo al 96% en un día, siendo un servicio esencial. Nos hemos metido en la casa de cada empleado y hemos visto tanto las carencias como las oportunidades y talentos ocultos. Uno de los principales retos para Begoña Muñoz, que es la Chief People and Teams Office de Colonial Utopics, es que las carencias en la educación española hace que haya que cuestionarse de dónde va a salir el nuevo talento digital. Según nos decía Begoña, no hay ni una sola universidad en España que esté entre las 150 mejores del mundo. Por su parte, Colonia Rescu, segundo CEO y Managing Director de Globality Health, nos ha hablado sobre la expatriación en tiempos de COVID-19 que sigue siendo posible. Nos decía Cornelia, los viajes están limitados, pero la actividad internacional puede continuar gracias a la tecnología. Nosotros apoyamos en los procesos que necesitan las empresas, nos ha señalado. También ha considerado que los recursos humanos son esenciales en todos los procesos de expatriación y se enfrentan a un gran reto. La estrategia que siempre hemos seguido ya no sirve, nos decía, y es un momento de mucha comunicación y apoyo en lo tecnológico. Fue una gran experiencia participar en este 17º encuentro anual del Foro de Recursos Humanos de España que se lanzó el 30 de septiembre. Y hoy vamos a tener la posibilidad de contar con la presencia de Francisco García Cabello, que es el CEO del Foro de Recursos Humanos de España. Pasamos entonces a Juan para que nos presente a su próximo invitado. A quien ya saludamos, Francisco García Cabello, y te pedimos, ya hicimos una introducción un poco de lo que fue el 17º Foro de Recursos Humanos de la semana pasada, que pidas la tanda de radio y luego vamos a dialogar en profundidad sobre el Foro de los Recursos Humanos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. ¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos? Condiciones de un futuro mejor. Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina. Cumplimiento de obligaciones fiscales. Reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente.
desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org. Recordá a info@bienargentino.org. Y ahora sí, lo prometido, vamos a la entrevista del día, a dialogar con Francisco García Cabello, director y fundador del Foro de los Recursos Humanos. Podés ingresar en Twitter, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, y buscarlo también a Francisco García Cabello y conocer lo que vienen haciendo en la actualidad. Pero hoy vamos a dialogar un poco, en definitiva, en primer lugar, sobre cómo surgió el Foro de los Recursos Humanos, qué te llevó, Francisco, a realizarlo, y los principales tópicos que fuiste observando en aquellos tiempos, y cómo ves los recursos humanos hoy. Muy buenas noches desde España, muy buenas tardes a todos los hombres y mujeres de Capital Humano de Buenos Aires. Estamos en directo en España, por cierto. Maestro Palermo, en una noche de mucha actividad informativa en España, porque el presidente del gobierno ha convocado en España, manda la actualidad, mañana un gobierno, un consejo de gobierno extraordinario, posible anuncio, atención, en España, del estado de alerta en la Comunidad de Madrid. Pero bien, esta es la última novedad en España. A esta hora, la 1:37 de la madrugada en España. Y todo surgió hace 18 años en el Foro de Recursos Humanos, en un momento en el que el espacio de radio era protagonista. Ahora ha crecido mucho más y tenemos un espacio donde tenemos contenidos, donde tenemos radio, donde tenemos espacios virtuales, espacios presenciales, y donde es protagonista el employer branding de las organizaciones. Inquietud por las personas, esa fue la mayor vocación e intuición, si me permiten, ante los contenidos informativos del mundo de los recursos humanos. Inimaginable en aquel momento poner en marcha un programa dedicado al mundo de las personas hace 18 años. Bueno, hablábamos mucho de formación y surgió esta iniciativa radiofónica, apoyada siempre y en todo momento por empresas y personas. ¿Y cómo ha pasado el tiempo, maestro? Porque han pasado 18 años y los contenidos, muchos de ellos no han pasado de moda, están ni mucho menos caducos, sino en primer plano. Y ahora, y seguro que hablaremos, la salud, el mundo de los recursos humanos, que es a lo que nos dedicamos en el entorno de la comunicación semanalmente, con emisiones los lunes y los viernes en Capital Radio y con emisiones prácticamente al minuto diario en www.fororecursoshumanos.com, en HR 24 horas. Bueno, pues eso es lo que nos dedicamos y está de plena actualidad el mundo de los recursos humanos, tanto en España como en Latinoamérica, me imagino, también ahí en Buenos Aires, ¿no? Así es. Nosotros un poco fuiste nuestro referente. Tú tienes 18 años con Foro Recursos Humanos, nosotros apenas 10 con el Observatorio del Trabajo, pero antes de cruzar el charco y de encontrarme en más de una oportunidad, a que te agradecemos las participaciones y el trato que nos diste a nosotros, al Observatorio del Trabajo, como a nuestros aliados, como el caso de AFOR Prevención Psicosocial, que Soula decía recién que en el este Foro de los Recursos Humanos, en el número 17, le dedicaste una centralidad al tema de la salud de las personas y fundamentalmente la salud mental, que hace al todo, ¿no es así, Francisco? Efectivamente, hubo un debate en ese encuentro desarrollado en la sede española de Capgemini, una de las grandes consultoras tecnológicas de nuestro país.
Y en un momento, por cierto, luego hablaremos que se revaloriza mucho la figura y el rol del mundo de los recursos humanos, la salud, que ya antes jugaba un papel importante, juega ahora también uno relevante, dado que estamos hablando de lo más importante de la persona en el entorno profesional, en el entorno familiar. Lo que ocurre es que no hablábamos tanto de la mentalidad de esa persona en cuanto a la salud como parte emotiva, ¿no? Sino mucho más la parte racional. Bueno, pues en estos momentos la salud es uno de los puntos claves del mundo de los recursos humanos por una causa evidente, que es la pandemia que estamos pasando y este COVID-19, pero es que el estado de nuestras plantillas, las oportunidades de nuestras plantillas, las tendencias y las nuevas formas de trabajar juega un papel importante el estado, no ya no solo físico, sino mental, y el no tener miedo, ¿no?, a participar en el día a día de las organizaciones, que es una de las mayores preocupaciones del director de recursos humanos junto a la enfermedad y junto a ese positivo que puedan tener las organizaciones en materia de COVID-19. Sí es verdad que antes el mindfulness, ejercicios, lo físico, jugaba un papel importante, pero ahora se ha revalorizado la figura del empleado desde la salud, se ha revalorizado, diría yo, la parte de compromiso o de engagement de la organización, y por ende también el soft skilling, el reskilling, la posibilidad de reciclarnos y de vivir momentos nuevos en las organizaciones, que es lo que hablaron muchos directores de recursos humanos en este encuentro 17, encuentro anual del Foro de Recursos Humanos en España. Usted sabe, Francisco García Cabello, nosotros tomamos cada año, desde hace 7 años, las tendencias del Top Employer Institute, y este año, por ejemplo, las tendencias tienen que ver con enriquecer a las personas, enriquecer a las organizaciones y enriquecer a las sociedades. ¿Cómo observás al líder de recursos humanos que venía trabajando en políticas y en acciones, y de la que ha sucedido en la pandemia, cómo notás que se está liderando la fuerza de trabajo en este tiempo y en función de estas tendencias que el Top Employer nos aporta cada año? Sin duda es una referencia, Juan Domingo, también Top Employer, pero tres referencias o tres reflexiones, si me permitís, de la figura del director de recursos humanos en España y también en muchos lugares de Argentina, de Latinoamérica y del mundo, ¿no? La primera es que habla mucho más con el CEO. Por lo tanto, una persona que dialoga, que conversa, que toma decisiones con el CEO, con la máxima autoridad de la compañía, juega un papel cada vez más importante y aprenden los dos de cada uno, ¿no? CEO, recursos humanos, CEO, pero es muy importante que hablan cada vez más, ¿no? En segundo lugar, que la cultura de la organización está cada vez más presente y le dan mucho más empoderamiento al empleado, ¿no? Y el empleado juega un papel importantísimo en estos momentos en las organizaciones. Siempre recuerdo aquello que me decía un director de recursos humanos, que ya no trabajan digamos, con los empleados, sino por los empleados, ¿no? Yo creo que esto es un momento clave. Y la tercera figura es que está tomando decisiones. Siempre, es típico y tópico aquello de estar pegado al negocio, siempre ha estado pegado al negocio el director de recursos humanos, y la figura tiene que estar pegada al negocio, pero está tomando decisiones importantes para la organización de presente a futuro. En resumen, nunca va a encontrar el director de recursos humanos, lo que estoy percibiendo en el día a día desde hace prácticamente muchos años, esta gran oportunidad que ha traído esta terrible pandemia o COVID-19 en España y en todas las organizaciones del mundo. Pero la figura de recursos humanos se está revalorizando, está tomando mucho mejor posición en la organización, conversando más con marketing, con comunicación, con operaciones, y estando mucho más cercano a la toma de decisiones. Y eso siempre es bueno en una organización. ¿Sabes lo que observo, ya que habla de las organizaciones? Observo un trabajo que preparó un investigador llamado Iván William Jiménez, del IOSH, donde hace un comparativo de lo que es el deber moral
que están teniendo las organizaciones en Europa, se observa mucho. Y en Latinoamérica observamos que hay un deber más vinculado a lo legal. Y se observa que lo legal es importante en Europa, fundamentalmente, pero se las ve a las organizaciones ya con una tendencia un poco más proactiva. ¿Qué innovaciones observás que hacen que las organizaciones europeas tengan esta dimensión del deber moral más en el cuidado de las personas que el legal? Sin duda alguna, las personas, las organizaciones, empezaron el mundo de los recursos humanos por las relaciones laborales. Las oportunidades de abrirse al mundo de las relaciones laborales han sido importantísimas en España, y hay que tener mucha creatividad, si me permitís, en estos momentos ante las relaciones laborales, porque va a ser un otoño, está siendo un otoño caliente en lo laboral. Pero la administración de personal no es que haya quedado en un segundo plano, es muy importante, pero hay otros aspectos del mundo de los recursos humanos que yo definiría como en tres posiciones, ¿no? Una, las nuevas formas de trabajar, ahí meto todo el trabajo en remoto, el teletrabajo, como se le llamaba inicialmente. Eso va a cambiar muchos conceptos en las formas de dirigir de una organización. Otra es la formación. Hablábamos del reskilling. Bueno, pues la parte emocional que se ha perdido a través del trabajo en remoto, teletrabajo, hay que recuperarla y rápido desde la formación. Y no va a cesar la formación ni en estos meses hasta final de año, como en los presupuestos de formación de todas las compañías para el año que viene. Eso es una evidencia, pero fundamentalmente tenemos que ser creativos también a la hora de transmitir esa formación. Y otra tendencia clave, insisto, siendo importante la administración de personal, las relaciones laborales, es la comunicación interna. Siempre ha sido importante, una disyuntiva que siempre teníamos entre dependencia de recursos humanos o de comunicación, de ese área de comunicación interna. Bueno, no entro en esa disputa, que es tradicional ya, pero sí la importancia de coordinar bien esa comunicación interna desde arriba hacia abajo, desde el CEO hasta el último empleado de la organización, desde la formación, desde el engagement, desde el talento, desde todas las acciones virtuales. Es la gran oportunidad, si me permitís, de esta pandemia, ¿no? Aprovechar los mensajes de las organizaciones, esa comunicación interna, porque eso, sin duda alguna, va a redundar también en la toma de decisiones en el cliente. Muy importante lo que nos dice Francisco García Cabello del Foro de los Recursos Humanos, esta organización que comenzó siendo un programa de radio que aportaba al mundo de las personas para mostrar qué se estaba haciendo, y hoy ya es un espacio multidimensional, multiplataforma, con el asiento en Latinoamérica también, queriendo hacer llegar a través del observatorio, hacemos permanentemente. Es más, te agradecemos públicamente porque pusiste un horario para la escuela de verano que se hizo en el Foro de los Recursos Humanos, en relación para que puedan participar de aquí, de Argentina y de Latinoamérica en general. Así que te agradecemos también las becas que nos diste a nuestros seguidores. Fue un placer, porque fue una iniciativa también dirigida por Tomás Pérez y Alfonso Jiménez en España y patrocinada por Iguay, con presencia de muchísimas personas y también muchas de Latinoamérica, y hemos aprendido mucho para la segunda edición, en la que sin duda alguna el Observatorio de Recursos Humanos ahí en Buenos Aires, en Argentina, en Latinoamérica y toda Latinoamérica, y especialmente Argentina, tiene que participar mucho más el año que viene, y vamos a trabajar en ideas para que esos últimos días del mes de julio pues sean también muy, muy protagonistas en Latinoamérica y puedan participar también directores de recursos humanos latinoamericanos. Yo os quiero dar las gracias también, y a ti especialmente, maestro, como sabes que me gusta llamarte con cariño, es la oportunidad de sentar también sinergias, ¿no?, entre España y Argentina, que es en lo que estamos trabajando para que
semanalmente, mensualmente, tengamos la oportunidad a partir del 2021 de conectar mucho más los recursos humanos de España con Latinoamérica, de Latinoamérica con España, de Madrid a Buenos Aires, de Buenos Aires a Madrid. Y tenemos que trabajar para que haya mucha más voz latinoamericana de todos estos recursos humanos, porque estamos trabajando en global, y eso supone también escuchar en global y escuchar las voces de recursos humanos en global. América y Europa, y el Observatorio del Trabajo y el Foro de Recursos Humanos, se debe construir un puente que cruce todo el Atlántico para unificar estos dos continentes, porque tenemos muchos desafíos para el mundo de las organizaciones y para, sobre todo, los líderes de capital humano. Nos gustaría que nos des esa visión holística que has incorporado en estos 18 años involucrados a través del Foro de los Recursos Humanos, aquellos líderes que tienen que gestionar de forma proactiva, identificando quizás esos factores psicosociales para prevenir esos riesgos, para cuidar a las personas, la salud de las personas, para cuidar a las empresas y a los empresarios. Hace poco el CEO de France Telecom fue sentenciado a prisión y a una multa multimillonaria por acoso a los trabajadores y por un suicidio masivo que hubo. Y en definitiva, tenemos la responsabilidad, Fran. Tú, cuando iniciaste con una noticia de tu país, y nuestro país tiene sus inconvenientes también, para cuidar a la sociedad, para cuidar a las organizaciones, para que no tengamos que vivir una pandemia jamás. ¿Qué le puedes decir a esos hombres de gestión de las personas, a esos líderes que manejan los equipos de trabajo? Bueno, fundamentalmente, una cuestión que quiero recordar, los responsables de prevención de salud también, pero fundamentalmente los profesionales de prevención eran grandes olvidados en las organizaciones. A raíz de esta pandemia, a raíz de este COVID-19, no empieza un comité de dirección en nuestro país sin la presencia del hombre o de la mujer responsable de prevención. Eso significa mucho en las organizaciones, la actualidad, pero también la dedicación a los empleados de los hombres y mujeres de nuestras empresas, de los hombres y mujeres de recursos humanos. Lanzaría un mensaje típico y tópico, si me permitís, sobre la importancia del esfuerzo y también la importancia del talento en nuestras organizaciones, pero casi más la importancia de querer hacer las cosas bien, de la vocación por querer hacer las cosas bien. De acuerdo, la suerte hay que buscarla, pero fundamentalmente la capacidad de nuestros líderes, de la sociedad, a pesar de los políticos, si me permitís, pero con la voluntad también de acertar de muchos directivos, de comunicar y comunicar cada vez más a las organizaciones, a los empleados, al exterior, la importancia de la marca, del employer branding de las empresas. Cada uno va a defender su productividad y su negocio, cada uno va a defender a su plantilla, y las plantillas, las empresas y empleados deben estar motivados en este momento más que nunca, porque no hemos hablado, pero una palabra que hay que poner de moda en estos momentos es la esperanza, porque la que no deja estar de moda es la incertidumbre, ¿no? Por lo tanto, hay que gestionar esa incertidumbre, y la herramienta mejor es la comunicación, sin duda alguna. Y a eso nos venimos dedicando en los últimos años, querido amigo, desde España, y sobre todo desde una comunicación y una vocación muy directa por sacar lo mejor de los hombres y mujeres de recursos humanos, que ya han pasado muchos años y ya han sido muchos los directivos de recursos humanos que han pasado por nuestros micrófonos, por nuestros debates, por nuestras conferencias, cada vez más por nuestras sesiones no de formación, sino de transmisión experiencial, y todas las ideas que pido que estén muy atentos todos los seguidores latinoamericanos
y tu programa, que es ejemplo de buen hacer en Argentina, el Observatorio de Recursos Humanos, con el que, insisto, tenemos que establecer más lazos desde España y más presencia directa y recurrente. La verdad que tus reflexiones llegan en un momento oportuno. Y finalmente, me gustaría que nos des una observación sobre un flagelo que estamos viviendo en la salud de las personas, que es la soledad, que es la depresión. Por tú, al inicio de esta pandemia, has liderado la agenda con temas de webinar y con temas de acciones permanentes. Y recuerdo que hicimos un webinar que me llamaste temprano sobre teletrabajo, donde se hablaba de buenas prácticas entre Latinoamérica y España. Y lo que podemos observar desde aquel momento al hoy es que este teletrabajo forzoso que llegó para quedarse, pareciera, está generando soledad y depresión. Y ahí es donde el líder de capital humano tiene que estar muy presente con una comunicación. En vez de preguntarle por el trabajo, primero preguntarle cómo está, por la familia, y tener quizás la escucha activa, ¿no? Efectivamente, dos cuestiones. La cercanía, ¿no? Hablábamos en un artículo esta semana sobre la importancia de que el Foro de Recursos Humanos siempre está cercano a los directores de Recursos Humanos. Pero es que en las organizaciones muchas veces estamos muy solos, pero somos muchos, ¿eh? Fijaros la reflexión, estamos muy solos, pero somos muchos, y hay que unificar todos esos mensajes. Y en estos momentos donde la emocionalidad es un hándicap importante, porque hay ausencia de ella, los empleados, la toma de decisiones, cuando hay menos comunicación es mucho más difícil, cuando no se roza a la gente, cuando no se mira a los ojos, cuando se sustituye por una máquina, de acuerdo que estamos desarrollando muchísimo la comunicación virtual, pero no somos diestros o no somos expertos en esa comunicación, la mayoría de los directivos, en esa comunicación virtual me refiero. Es insustituible la emocionalidad, lo emocional en las empresas, y más en latinos, y más desde el punto de vista social, ¿no? Esa emocionalidad hay que reconvertirla en nuevas formas de liderar, de los CEOs, de los directores de recursos humanos, nuevos programas, participación activa de la organización, de los empleados. Es muy importante no perder esa emocionalidad. Y me dirán ustedes, ¿y cómo se consigue? Bueno, pues a través de lo virtual, sustituyendo a través de espacios creativos, de contenidos, de contacto, de blending, de semipresencial, de todo lo que podamos, hasta que esta pandemia nos permita volver a una situación normal. Pero mucho me temo que eso, que espero que ocurra dentro de muy poco, los próximos años van a estar caracterizados por este COVID-19, esta pandemia que nos ha hecho cambiar y nos ha hecho también improvisar, como tuvimos que improvisar en marzo, improvisar con las personas. Hay que hacerlo muy bien y tuvimos que improvisar de forma rápida esa emocionalidad que nunca podemos perder y que el líder, incluso en lo virtual, es capaz de sustituir. Es un mensaje de esperanza también para muchos, porque creo que las organizaciones están construidas por personas, por cultura y por hombres y mujeres que realmente tienen un espíritu fuerte en estos momentos. Muchísimas gracias, Francisco García Cabello. Crear confianza, crear compromiso, crear desarrollo humano, crear agilidad, crear marca empleadora, crear propuesta de valor al empleado y crear propuesta de valor comunitaria son los objetivos que nos planteamos junto al Foro de los Recursos Humanos y el Observatorio. En mi coche, atiendo a cielo abierto, me pierdo entre tus voces cuando llega tu momento y nos quedamos tirados.